quiero dejar de hablar sobre un poco tu escritura, ¿no? Hemos hablado todo el tiempo sobre tu escritura, pero el tema de que, bueno, vos trabajas con el absurdo, con el humor, pero aparece una cosa muy hermosa en el lenguaje que utilizas, que por lo menos a mí siempre me fascinó, y es esa ensalada que haces, en donde de golpe estás como en un registro serio, como puede ser, vuelvo un héroe, ¿no? Porque ya se me ocurre ahora, o a la santa esta, ¿no? A la descripción de la santa, o el científico que trata de dar pruebas, ¿no? De algo, y es el discurso de un científico realmente, y de golpe aparecen palabras que vienen de otro registro. Sí, bueno, porque tenés que romper eso. Eso está puesto para ser roto. Claro. A continuación. Claro. ¿No? Claro, levantás el registro de lengua, la retórica, el discurso, todo eso, y después lo tenés que hacer caer. No, pues, o sea, no se lo crean, ¿eh? No es así, es así. No, me gusta porque me divierte con eso, ¿no? Uh-huh. Cuido bastante, corrijo hasta una manera obsesiva, ¿no? Los textos. Eso no significa que estén bien escritos, pero que me preocupo porque eso ocurra así. Pero ese contraste es muy lindo. Sí. O sea, parece poesía, aunque no parezca. Claro, o sea, porque es claro. Está la desacralización que vos decís, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo apareces en esa cosa de mezclar esa ensalada de cosas tan disímiles, aparece como una cosa poética en el lenguaje, me parece. Sí, además aprovechar algunos topoi, como nos decía, algunos lugares de la literatura. Vos me mencionaste cuando me escribiste lo de el amanecer. Ay, es tan lindo ese palabra. En Follos de Campo, ¿no? El amanecer, lo mismo que el atardecer, tiene una tradición importante dentro de la literatura, generalmente, sobre todo la narrativa romántica. Entonces, bueno, llegás a un punto en la historia y necesitas que amanezca, porque necesitas que amanezca. Si pasó un día, tenés que hacer, me decís, bueno, y a ver, ¿cómo hago amanecer? Entonces, apelás a la poética previsible, ¿no? Decís, bueno, suspendo todo, describo el amanecer, y cuando cumplí con este paso, avanzo y sigo con otra cosa. Y entonces te detenés y todo se interrumpe y trabajás en una idea que sí es poética y es absurda. A ver, ¿cómo puedo hacer salir al sol? Tengo que construir una imagen, ¿no? Bueno, construís como una especie de gordo, un actor gordo aburrido, que toma mate y sale, y bueno. Bueno, en La Pampa tiene que tomar mate el sol. En La Pampa tiene que tomarse. Ves que es todo lógico. Es coherente. Es coherente. Todo es coherente. Pero esa coherencia de los niños, ¿eh? Por eso yo te insisto con el destinatario infantil. O sea, con el destinatario niño. Por ahí sí. Sí, no sí, sé, ellos son coherentes como maestra, yo soy maestra además de. Sí. Uno percibe esa coherencia en la locura de los pibes. ¿Viste? Claro. Ellos son coherentes. Sí, que están locos, eso. Sí. ¿Cómo está? ¿Viste? Sí. Sí, pero hay coherencia en esa locura. Sí, hay coherencia, sí, sí. Yo trato de contarles, bueno, me voy a las escuelas a ver, darles algunas ideas, porque los hacen componer textos, y yo les quiero explicar que yo también compongo textos, que cuando ellos tienen que componer, es lo mismo que hago yo, ¿no es cierto? Entonces, que evitar que los paralicen delante de la hoja en blanco, por ejemplo. Una vez una maestra me dijo, como hago una cosa muy progre, dijo, bueno, yo les di, hablábamos de la vaca, ¿no? De la composición tema de la vaca que hacíamos en mi primaria. Entonces yo les propuse como tema, al fin, puntos suspensivos. Y a mí me corrió un escalofrío por la espalda y le dije, bueno, si a mí me ponen frente a eso, a mí me paralizan, porque al fin es nada, es el abismo. Es al fin, si yo doy un paso adelante, a partir de al fin me caigo en un abismo. Entonces trato de explicarles a los chicos y a las maestras de paso que les den algo donde morder. Si van a escribir sobre las vacas, la vaca,
que investiguen sobre vacas, averigüen todo lo que se pueda saber sobre las vacas sagradas, los bifes, todo, los cortes, todo, el campo, la cosa. Y después construyan un problema, una idea problemática y empiecen a escribir. Pero eso de tirarles un tema de un día para otro es horrible, pobre, lo más frustrante y... Sí, Maite Alvarado hablaba de vallas, de poner vallas para que haya un trampolín, o sea, bueno, y el grupo Grafén, ¿viste? Que la universidad hablaba de eso, de las vallas para poder escribir, ¿no? ¿Dónde morder, como decís? Sí, claro, ¿dónde morder? Es lo mismo cuando les hablan de la imaginación infinita. Hacer volar, ¿no?, la imaginación. Hacer volar la imaginación. Si se te vuela la imaginación, perdiste, ¿no? Vas a hacer un solo cuento. Es decir, el cuento lo haces cuando puedes recortar la imaginación, darle un marco y decir, bueno, voy a trabajar en este pedacito de la imaginación. Si no, no, es un desastre, no es nada. Pero ves, ahí está parte de esa hojarasca que tienen los adultos en la cabeza cuando, de la que hablábamos recién, los preconceptos, ¿no? Los juicios previos acerca de cómo son las cosas, cómo es la literatura, cómo es el escribir, la musa, sí. Tradición. Voy a las escuelas, miren, no me hablen de la musa porque no, inspiración. No sé qué es la musa, ¿no? Uh-huh. Sí, hay una idea, o la magia. Cuando vas a los a grupos chiquitos de preescolar, la maestra asocia el trabajo tuyo con el trabajo de una maga, ¿no? Y es muy difícil explicarle a los chiquititos de 4 o 5 años que no sos una maga, que en realidad esto es un trabajo, que tenés que hacerlo, que es esforzado, que es precioso el trabajo, pero que es un laburo, ¿no? Y entonces, bueno, complicado.